Recapitulemos, ¿de acuerdo? Este tenía que ser un nuevo comienzo de verdad. Un mundo perfecto. Libre del mal que había corrompido todos los rincones de todo el universo conocido y del desconocido. Iba a ser un lugar seguro para los chiquillos. Pequeños vosotros. Vosotros pequeños. Y fue bien por un tiempo. Todo empezó a torcerse poco después de que llegarais.
Ahora comprendo vuestra consternación inicial al veros cara a cara con Maxis. Y más después de tanto tiempo. Pero hicisteis lo correcto. Seguisteis el plan. Trajisteis la llave de invocación. Y destruisteis esa maldita máquina de una vez por todas. La cuestión es que Maxis fue y lo fastidió todo. Por favor, debéis ayudarme. Ya veis, oía voces. Te lo llamaban. Solo juntos podremos impedir que destruyan vuestro mundo. La verdad, no fue culpa suya. ¿Sabéis que aún no ha conseguido su alma? Solo conseguí un cerebro. Pero la cuestión clave es una llave con la que Maxis anduvo toqueteando el cachivache mágico ese y liberó por accidente a un cabrón todavía más grande. Alguien que ni yo sabía que estuviera ahí dentro. Era Shadowman. El único y original portador de la perdición. Así que voy a ser completamente sincero con vosotros. La cosa se ha descontrolado demasiado. Esto no es como un buuuu de malo. Estamos hablando de Apoticón. Los entes más poderosos y perversos de la existencia que jamás haya existido. Y ahora están aquí, en nuestro mundo perfecto. No voy a edulcorar las cosas. Esto es un puto marrón. ¡Basta, Edward! ¡Respira! ¡Está bien! ¡Maxis! Vamos a doblegarlo. En comparación con tu hermanastro tentacular de tres cabezas, la verdad es que no das tanto miedo.
Vale. Recapitulemos, ¿de acuerdo? Este tenía que ser un nuevo comienzo de verdad. Un mundo perfecto. Libre del mal que había corrompido todos los rincones de todo el universo conocido y del desconocido. Iba a ser un lugar seguro para los chiquillos. Pequeños vosotros. Vosotros pequeños. Y fue bien por un tiempo. Todo empezó a torcerse poco después de que llegarais. Ahora comprendo vuestra consternación inicial al veros cara a cara con Maxis. Y más después de tanto tiempo. Pero hicisteis lo correcto. Seguisteis el plan. Trajisteis la llave de invocación. Y destruisteis esa maldita máquina de una vez por todas. La cuestión es que Maxis fue y lo fastidió todo. Narices han ido todos. Mierda. Da igual lo mucho que quisiera creer. En el fondo sabía que Beethoven lo iba a matar todo. Beethoven me han callado. Muy hablador hoy. ¿Intenta sacarme de mis casillas? Conocido y del desconocido.
Iba a ser un lugar seguro para los chiquillos. Pequeños vosotros. Vosotros pequeños. Y fue bien por un tiempo. Todo empezó a torcerse poco después de que llegarais. Ahora comprendo vuestra consternación inicial al veros cara a cara con Maxis. Y más después de tanto tiempo. Pero hicisteis lo correcto. Seguisteis el plan. Trajisteis la llave de invocación. Y destruisteis esa maldita máquina de una vez por todas. La cuestión es que Maxis fue y lo fastidió todo. Este lugar. Aquí me empalaron por primera vez. Iniciales en tu carne fétida. Puede que ya estemos en el infierno. ¿Y si nos han engañado y nuestras almas están condenadas al purgatorio? Debo intentar contactar con el misterioso Dr. Monty. Otra vez, porque es que me va muy, no sé, se verá bien, se verá mal.